Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, hello. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Yes. Hola, buenas noches. Hey, excellent. Hola, very good. Buenas noches. Hi. Excellent. Good night. Good evening. En este caso, good evening. Cuando ya nos despedimos, good night. Okay. Yes. Good evening. Good evening. Cuando llegamos y saludamos de tarde noche, ¿verdad? Y good night cuando ya nos despedimos porque ya vamos a dormir. Okay, that's good. Excellent. So I want to congratulate you because we are about to start. We are about to finish the course. So today we are going to finish the third week, and we are going to start the section 5 for next week, okay? So it means that for this weekend, you need to complete all the issues pending until section 4, ¿verdad? Okay, excelente. Vamos a decir en español para que quede clarito. Estamos, bueno, primero felicitándolos, ¿verdad? Porque ya casi estamos finalizando el curso. Solo nos queda una semanita para ver la unidad 5, ¿verdad? Y continuar practicando, por supuesto. Se espera, ¿verdad?, que para este fin de semana todos hayamos completado los asuntos pendientes de hasta la unidad 4. So I will be ready to help you. Voy a estar lista, ¿verdad?, para poderles ayudar durante el fin de semana ante cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad?, cualquier inquietud. Let me just connect with the platform. Vamos a conectar la plataforma. Solo déjenme ver por acá el tema de hoy para de una vez también tener lista la presentación. Ok. Excellent. Ok, so let me show you the platform. Vamos a ir a la plataforma. And I would like to share. Ok, vamos a compartir. Ok, in this platform, we have advanced until section 4. And last night, we studied weather and seasons around the world, que sería, como dijimos, clima y estaciones alrededor del mundo. Today, we are going to finish the section 4 with the present continuous. We will have a knowledge check. Then, in the same topic, we are going to study lesson present continuous with yes-no questions and the final knowledge check of section 4. So let me just open for you to watch the screen. And I invite you to complete all the knowledge check, right? Vamos a completar todos los knowledge check de nuevo, ¿verdad? Yo voy a estar muy pendiente el fin de semana. Quizá el sábado en la mañana no me vean tan activa, ¿verdad? Porque tengo otros cursos, pero... con mucho gusto, pues el sábado de la tarde, domingo, con mucho gusto estoy a su disposición para apoyarles. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous, okay? Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo, okay? Esa es la instrucción. So you have the 4.10 lesson objective, el 4.10, and there you have a video for you to watch, for you to repeat, for you to see the structure. And you have a forum, a discussion forum, in order that you can provide your written short reports. Then you have the knowledge check. And basically, in the knowledge check, you have to look at the pictures and input the correct answer in the blank. Okay, tenemos que ver las imágenes, ¿verdad? Remember that when you have this window like this, this arrow, you need to open and this will guide you to another window, ¿verdad? Eso les va a llevar a otra ventanita, ¿verdad? Para que puedan ver bien la imagen y ustedes puedan responder de manera adecuada. So you have different images, tenemos diferentes imágenes. So we are going to come back later to this knowledge check. The 4.12 lesson objective says, by the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Okay, again, we will continue studying the present continuous during this week and part of the next week. Okay, so in this case, we are going to study the yes-no questions. For example,
Are you wearing a suit? Yes, I am. If it's an affirmative sentence. Or you may say, no, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Okay? So we have the verb to be. That's the formula or the structure. Plus the subject, plus the ing, plus the complement. Entonces, ahí vamos a aprender también la estructura, ¿verdad? De estas preguntas, de sí, no, pero utilizando el tiempo presente continuo o presente progresivo también se conoce, ¿verdad? Tenemos el verbo to be, el sujeto, más el verbo principal con su con la forma ing y el complemento. Okay, so just let me go. Again, you have a forum. And then the 4.4 knowledge check, right? In this case, you have to look at the image and answer the questions with a short answer, yes or no, right? So, is Bruce wearing a light green jacket? Is Nick wearing sunglasses? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is John wearing blue jeans? Is Anita wearing a yellow skirt? And that's the knowledge check. Okay, if you see, we are practicing even the close vocabulary. Si ustedes se fijan, venimos, ¿verdad? Trayendo en cuenta lo que es el vocabulario de vestuario, ¿verdad? Y el verbo wearing, que ya lo aprendimos a usar, ¿verdad? Para decir que llevamos puesto algo. Okay, and that's it. Then we finish the section 4. And for next Monday, we're going to be all together in section number 5. Okay, so I just wanted to show you this, and that's it. Okay, we will continue with other topics, but related to ING forms. Okay, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a lo que sería nuestra presentación. Okay, so let me show you this. Okay, what's the present continuous? The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb be plus the verb ing. For example, you can say, I am studying English now, or she is driving a car now. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, el tiempo presente continuo es a menudo utilizado para hablar acerca de acciones que están ocurriendo ahora, ¿verdad? En este momento. En el momento en el que estamos hablando, ¿verdad? Utilizamos el verbo to be más un verbo principal con ing. Por ejemplo, I am studying, you can say. Usted como estudiante puede decir, yo estoy estudiando inglés ahora. O yo puedo decir, I am talking to my students right now. Estoy hablando con mis estudiantes ahora. Or I am teaching English now. Okay, estoy enseñando inglés ahora. Okay, so later we are going to have an exercise having different scenarios about what time is it and then what are you doing. Más adelante vamos a trabajar, ¿verdad? Un ejercicio de un escenario en relación a tiempos y qué estamos haciendo. So basically the form or the structure for the positive, negative, and questions is this, okay? You say, I am walking, en la forma completa, pero también lo puede contractar y decir, I'm walking. You are walking, ¿verdad? También puede decir, you're walking, okay? He is walking. También lo puede contractar, he's walking. She is walking. En este verbo recuerde que la L no suena. Se dice walking. La L no suena para nada. She's walking. It is walking. It's walking. You are walking. You're walking. We're walking. Yes, we are walking. We're walking. Okay? So when you have a negative, basically you have to add all the not particle. Even to the full form or the contracted form. And you can say, I am not walking, I'm not. Vea que aquí no podemos contractar, ¿verdad? Esas dos partes. Solamente
el subject pronoun con el verbo to be y decir I'm not walking. Ok. You're not walking. No, no, I a rato no. Ok, you're not walking. You, aquí es, you are not walking. Y el otro sería, you're not walking. He is not walking. He's not walking. She is not walking. Es la forma full. She's not walking. It is not walking. It's not walking. You're not walking. You're not walking. We are not walking. We're not walking. Okay? What happened if I want to make a question? You move the verb be at the beginning of the sentence. Si yo quiero hacer una pregunta con el presente continuo o con el ING como se conoce o el presente progresivo, usted mueve el verb be, ¿verdad? Al principio de la oración. Y este verbo to be va a ir en concordancia con el pronombre sujeto. For example, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are you walking? Are we walking? And here we have a spelling guide. Vamos a estudiar lo que sería un spelling guide o una forma de escribir, ¿verdad? Estos verbos con ing, because we have some rules. And here I would like that you can pay attention to this and I would like that you can take a picture. Me gustaría que le tomen un screenshot, ¿verdad? A esto y que también le pongamos mucha atención a la explicación porque lo vamos a utilizar en un ejercicio más adelante. Ok. Ok. For the verbs that end in E, para los verbos que terminan en E, ¿verdad? Como make y write, vea que en write la W no suena. ¿Verdad? What we do is to eliminate the E and add ing. Make, making. Write, writing. Drive, driving. Okay? Esa es como la regla ortográfica, por decirlo así. En inglés se dice spelling rule. Okay? Spelling rules. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. Vowel plus consonant. For example, get, run, swim. So, before adding ing, the consonant that is at the end is double. So, you have to duplicate the T, for example, the N and the M, because you have vowel consonant. Get, getting. Run, running. Swim, swimming. Don't double the letter if the word ends in two consonants. Pero, ¿qué pasa si el verbo termina en dos consonantes, teacher? En este caso, usted no duplica nada y solo agrega ing. Vea, help, double consonant. Talk, double consonant. Work, double consonant. So you just add ing and say helping, talking, working, okay? Don't double the letter if the word ends in two vowels. Tampoco duplicamos si el verbo termina o tiene dos vocales, ¿verdad? Por ejemplo, look. Looking, read, reading, speak, speaking. You don't duplicate. Don't double the letter if the word ends in W, X, or Y. Vea, sí, estas son las excepciones a la primera regla. No importa que termine con vocal consonante, pero si la última consonante es W, W, X, X, or Y, o Y, no tiene que duplicar nada. Así decimos snow, snowing, fix, fixing, bye, bye. Okay? I would like that you can have a screenshot. ¿Ya hicimos el screenshot, mis estimados? Yes. Excellent. Sí, okay, sí. Yes. Sharing. Vamos a dejar de compartir. Y me gustaría preguntar si tenemos dudas acerca de esto. No? Yes or no? Ok, vamos a pasar. Solo déjenme de nuevo compartirles. Okay, so let me open again and share with you my exercise. Okay, here we go. Aquí vamos. Okay, I would like that you can take another screenshot of this one. Le voy a pedir que por favor hagan un screenshot de esa otra imagen, de esa otra slide.
I'm going to send both. Voy a enviar las dos. And basically, what I would like you to do is to go to the breakout rooms. We are going to work in groups now. And I would like that you can answer following the rules. Okay, vamos a pedir que puedan contestar, ¿verdad? Siguiendo las reglas, ¿verdad? Las reglas que acabamos de decir. So let me just send you the rules. Vamos a enviar las reglas también. Okay. Excellent. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Básicamente es completar la oración que está escrita ahí siguiendo la spelling rule, the right spelling rule, la regla correcta del verbo, ¿verdad? En este caso, el verbo que está ahí en el paréntesis. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Questions? ¿Preguntas? Ok. Entonces, ahí tenemos el ejercicio 1 que dice, I am watch TV with my family. Entonces, ¿qué hago con watch? According to the rule, I just add ing, watching. Ok. So let me open the breakout room. So let me see. And let's create the rooms. So I invite you to please go. Les invito a que podamos participar. Okay. Buenas noches. Hello, good evening. Buenas noches. Hello, Sharon. Welcome to class. I have sent you the invitation, but I don't know if you can see the message. ¿Puede ver el mensaje de la invitación, Sharon? ¿Dónde dice sala de grupo reducido? Sí, ahí. Ah, ok. Ok, teacher. Gracias. Por favor, a la orden, a la orden. Vamos a ver, Gisela. Gisela, do you have a problem joining the group? ¿Tenemos sí, no estoy. ¿Cómo no? Dios. Tiene sí. Que haber llegado uno. Déjenme ver. Está en el grupo 4. Tendría que tener la invitación, Gisela. ¿Y yo en qué grupo estoy? Usted yo está 7. Pero no me llegó. Bueno, quizás... Voy a moverlos a los dos, voy a moverlo usted al 4, vamos a hacer un cruce y vamos a mover a Gisela. Ahí está, Jonathan, tiene que haberle llegado ahora. ¿Puede ver la invitación, mi estimado? Ahí estamos, excelente. Ajá, pero car. Con 2B, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y el ING al final. Correcto. The car. Vaya, eso sería con la 2. Luego la 3, dice Julia. Julia is. Hello, hello. How is everything going? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Una pregunta en la oración 2. Uh-huh. Sería stopping. Yes, because you have to follow the rule. You duplicate. Sí, ahí uh-huh. Duplicamos, ¿verdad? Porque termina con vocal y consonante, ¿verdad? Y de acuerdo a la regla, duplicamos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, solamente hay una excepción cuando terminan en W, X, Y. La única excepción es cuando terminan en W, X, Y, ¿verdad? Por ejemplo,
snow, snowing, ¿verdad? Ah, esta de pay, entonces no, no llevaría. No. Solo el ING. ING, yes. Ah, ok. Ok, excellent. See you in a minute. La veo en un minuto. Hello. How is it? ¿Cómo va? Ahorita estamos ahí viendo. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No? No. No. Yeah. Norberto, creo que. Solo una pregunta. Cuando digamos en el cuando está en stop, siguiendo, digo yo, la regla 2 creo que sería. Sí. Cuando termina en vocal y no, en vowel y vocal, consonant. Vowel and consonant, you duplicate the P. Se duplica. Yes. Stopping. Sí, stopping. Solamente la única excepción es cuando termina, cuando la vocal, la consonante en que termina es X, W o Y. Oye. Yeah. Excelente, pero en ese caso sí tiene que duplicar. You have to duplicate the P and stopping. Ok, excelente. See you in a minute. Los veo un minutito, ¿sí? Sí. Okay. Excelente. Mm. Hello, Danny, how are you? Can you hear me? Teacher. Hola, usted ya estaba en los grupos, me lo sacó al intro. ¿O acaba de no. entrar a la clase? Sí, entra. Entrando voy, que tengo problemas con el inter. No, don't worry, Dani, no se preocupe. Mire, le comento, estamos trabajando con el ING, ¿verdad? Con el presente continuo. Y estamos estudiando las spelling rules, como son, digamos, las reglas ortográficas en inglés para poder escribir los verbos con ING. ¿Le gustaría que lo mueva a un grupo para que logre por lo menos escuchar cómo lo están haciendo? Ya estamos a la mitad del ejercicio, pero creo que le vendría bien. Ok, está bien, no hay problema. Ok, so let me just move you to breakout room number one. Ok, join, únese. Ya le mandé el invito. Ahorita. Ahí, excelente, ok. Si por alguna razón no se puede unir, Dani, ok. Podría ser. My friend are me. Hello, George. Hello. And Sharon. Hola, Sharon. ¿Cómo están? Bien, por aquí bien. Tenemos un conflicto con, ¿cuál era? Con pay. Oh, pay. Con pay, recuerden que ahí termina con vocal, digamos que la I es la W, la Y se toma como consonante, pero es una excepción a la regla. Sería como la regla 2, pero en realidad es una excepción a la regla 2 porque es la última regla que dice que si termina en W, X o Y, no se duplica. Entonces solo agrega ING. Y en el caso de My Friend Are Meeting, ¿qué? Sí se duplicaría. No, la porque... T. No, porque termina, porque lleva doble vocal. Meeting. Ah, ok. Meeting. Ajá, yes. Okay. Y en el caso, teacher, y en el caso de winning, de win, winning. A ver, ¿dónde está win? En la última. I think our team is win. You have to duplicate, porque ahí sí tenemos vowel consonant y no es ninguna, no es ni W, ni X, ni Y, ¿verdad? Entonces ahí sí, es como el caso de stop. Stop. Entonces en el caso de stop hay que ponerle doble. Sí, se duplica. Ok, thank you. Okay, you're welcome. See you in a minute. Gracias, thank you. En la acción. Ahí viene ella, preguntémosle. ¿A dónde? ¿A dónde? Hello, I'm here. Hello. How is it going? ¿Cómo van? May I help you? ¿Les puedo ayudar? Cayó bien. Como caída al cielo, valga la redundancia. Ah, muy bien. En la 4, yo tengo mi duda, no sé si estoy equivocado y si es así, sorry. No, adelante. Pero dice mi esposa y yo estamos planeando viajar el próximo verano. Yes.
Porque verdad que cuando tienen un to antes de, por ejemplo, el travel, como que se convierte en el verbo en sí. No. O, no, por eso le digo, yo sí estoy equivocado. No, les explico la figura. La figura, es que tiene razón, travel es un verbo, ¿verdad? Ajá. Pero en este caso, el verbo principal de la oración es plan, ¿sí? Entonces, mi esposa y yo estamos planeando y este to travel queda como en infinitivo, viajar. Ajá. Es como cuando en español yo digo los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Entonces aquí dice viajar el próximo verano. Ajá, exacto. Entonces viajar ya está en forma infinitiva y no es el verbo principal. El verbo principal es plan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en el caso de plan, como tenemos en la regla que si termina en vowel consonant, tenemos que duplicar, ¿verdad? We duplicate the last consonant. Duplicamos la última consonante y decimos planning, ¿verdad? My wife and I are planning to travel next summer. Pero sí, la duda de Jonathan es válida porque travel es un verbo. Y en ese, perdón, y en ese caso la A sí se pronunciaría. Ajá, es que la compañera había dicho. ¿Cuál A, perdón? ¿De plan? Sí, planning. Porque en otras ocasiones hay una A, pero se pronuncia como O, ¿verdad? Ah, sí, pero en este caso es como A, sí. En este caso es A, plan, sí. Igual a pay. En pay es diferente, en pay es una E. Pay. Ajá, en una E, totalmente. Porque es como un diptongo de la A y la Y se convierte en E. Ajá, pay. Ajá. ¿Y este verbo cómo se pronuncia? Feel. Ajá. Ajá, fill. Fill. Sí. ¿Y qué significa? Llenar. Ajá. Aquí dice, I am filling the bucket with water. Estoy llenando el jarrón con agua, ¿verdad? Sí. Bucket, jarrón. Jarrón, sí. Sí. Okay. O pichel, ¿verdad? Como una especie de pichel, lo que conocemos como un pichel. Ok. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que más que todo tenía esa duda prácticamente. Sí, o sea, no duda, sino que yo sabía que al tener como un tú antes del verbo, lo convertí en ese. Es infinitivo, es correcto. Así es, sí. Solo que en ese caso ya no juega el papel de verbo principal de la oración. Solo que lo convierta con ar, er, ir, ¿verdad? Exacto, así es. Okay, excelente. Okay. I'm going to stop sharing. Voy a dejarles de compartir. And I'm going to see you in a couple of minutes. Los veo en unos minutitos. Como que se me había caído el internet. Hello. May I help you? How is it going? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Fine. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Yeah. Okay, let me know. A ver, cuéntenme. Tengo una pregunta, que hay una palabra que no sé qué significa en el texto que nosotros le tomamos captura, que nos dijo. Sí, ahorita les comparto también, denme un minuto para que veamos ahí juntos. Okay. I'm sharing, okay. ¿Cuál sería la palabra? En la número 7. Number 7. Dice, she's show. I don't know, he's show. Está mostrando. She's showing the report to her boss. Ella le está mostrando el reporte a su jefe. Pero en ese caso, esa ustedes me dirán, teacher, entonces esta es vowel consonant. Sí, es vowel consonant. Pero la consonant es de la última regla que dice que es una excepción, ¿verdad? En donde usted no duplica nada y solo add ing. Solo agregamos el ing. Exacto. No sé si estamos en lo correcto, porque nosotros pues solo le íbamos agregando ing y también cambiando la pronunciación. Sí, pero habían algunas a las que había que duplicarles la última consonante. ¿Encontraron alguna así? Veamos la regla. Okay. Por ejemplo, stop. Esa termina en vocal consonante, ¿verdad? Y no es ni X, ni W, ni Z. Entonces no es excepción. Tengo que duplicar la letra P, la letra P, ¿verdad?
Y luego, ajá, stop, number two. And the number, let's see, number 12, win. I have a vowel consonant. Y no es, la consonant no es ni X ni W, ¿verdad? Ni Y. Uh-huh. Entonces ahí tengo que duplicate, ¿verdad? Entonces revisen esas nada más. Winning. Yes. Okay, I'm going to stop sharing and I see you in a couple of minutes. Los veo en unos minutitos, okay? Gracias. Hello Yvette, hello Nelson. Hola, hello. ¿Cómo va todo? Yo, ya los hicimos, pero no sabemos si están buenos. Don't worry, we will just check in the plenary. Ahorita los llamo a la plenaria y vamos a ir chequeando. Y ahí me ayudan, ¿ok? Ah, sí, ok. Bueno, adiós. Tengo un minutito. Bueno, adiós. Ok. Adiós. I'm gonna leave you. Hello, hello, welcome back, bienvenidos. We are going to stop now the breakout rooms. Vamos a terminar ya los breakout rooms y vamos a, just let me. Close all the rooms and people is coming back from the practice. Hello, Felicita, hello, Natalie. We have been practicing the ING spelling forms. So now you're going to watch how your classmates solve the exercise. Ok, vamos a ver ahora en la plenaria cómo resolvemos el ejercicio, ¿verdad? So let me just expand a little bit. Ok, I expect that all of you have followed this rule. Espero que todos hayan seguido estas reglas, ¿verdad? That you have been reading the rules and now you have applied to the way you have answered, ¿ok? The number one was already solved. El número uno ya estaba resuelto. So we are going to start from number two on. Vamos a seguir desde el número dos. Number two says, let's see, volunteer. Necesito un grupo de alguien voluntario que pueda leer cómo le quedó la oración y que me comente si duplicó, no duplicó, qué fue lo que hizo. Vamos a ver. Sí, Sandra. Ok, Sandra, please. Ahí sería... Ahí sería stopping con doble P porque termina en vocal y consonante. Ok. Excelente, Sandra. Sí. Excelente. ¿Y cómo se lee toda la oración? Why are you stopping the car? Why are you stopping the car? Excelente. That's true. Eso es cierto. La regla es así, ¿verdad? Thank you, Sandra. Number two. Number three. ¿Cómo quedó el número 3? Vamos a ver. Julia is a heaven. Uh-huh. Julia is having lunch in the cafeteria. In the cafeteria. Okay, Giovanni. So you basically having. Eliminate the E and add ING, right? Eliminamos la letra E, ¿verdad? Ok. Se dice I y agregamos ING. Excelente. Number four. Volunteer for number four. Voluntario para el número cuatro. Mi Salvador. Mi Salvador, go ahead. Adelante. My wife and are planning. I'm back. Me sacó un ratito de internet. Perdón. My wife and I are planning, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Duplicando la consonante, ¿verdad? Exacto. Duplicamos la última consonante, ¿verdad? Y le agregamos el I and my wife and I are planning to travel next summer. ¿Ok? Siguiente. Number five. Let's see number five. How is it? Richard is? Y Nelson. Richard is paying. Paying, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Agregamos nada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aunque la regla dice que terminen nada, solo ahí.
solo agregamos ing, es correcto, porque... Vocal y consonante. Pero es una excepción, ¿verdad? Es una excepción a la regla. Termina en ye. Termina en ye, es correcto. Entonces, ¿cómo se leería toda la oración, estimado? Teacher is paying his telephone bill. Excellent, thank you. Ok, let's see number six. Vamos a ver el number six, ¿cómo nos quedó? Let's see. Adelante, Jonathan. Sería, I am talking to my friend on the phone. Y solo le agregamos ing porque son dos consonantes. Excelente. Thank you, Jonathan. Very good job. Ok, number seven. Volunteer for number seven. Fallando. Chicos, perdón. Miren, me disculpo, pero me voy a quitar la cámara porque el internet me está fallando, ¿sí? Entonces, me disculpo porque no debería ocurrir, pero para evitar que me siga sacando, voy a tener que quitar el video. Vamos a ver si así mejora. Ok, okay, vamos a seguir. ¿Logran ver mi pantalla? Ok. Chicos, ¿logran ver mi pantalla? No. ¿Inglés corporativo? No. No, no. ¿Inglés corporativo? Inglés corporativo. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Vale, hasta ahí vamos. Number seven, she is. ¿Cómo les quedó el number seven? Showing. 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 Okay. Showing, ¿verdad? The report to her boss. Solo le agregamos ing. Ok. Number eight, my friends are, ¿cómo nos quedó eso? Meeting. ¿Agregamos meeting. Algo? No agregamos nada, ¿verdad? Doble. No, el ING, nada más. Ok, excelente. ING. Porque tiene doble vocal, ¿verdad? Meeting. Okay. Teacher. In number nine, ¿cómo les quedó number nine? Comiendo. Ok. Feeling. I am feeling. Okay, feeling. Okay, filling the bucket with water. Okay. No le agregamos nada, ¿verdad? Simplemente solo el ing porque tenemos double consonant. Number 10. The barber is cutting my hair. ¿Cómo nos quedó ese verbo? Cutting. ¿Qué le hicimos a la T? Doble T. Exacto, porque termina en vowel consonant y la consonante es T, no es ninguna de las tres de excepción, ¿verdad? Ok, and the last one, number 11. Are you eating? Eating. Eating, ¿verdad? Eating. ¿Qué hicimos? Solo agregamos ING, ¿verdad? Porque tenemos vowel consonant. ¿Verdad? Y, pero aquí tenemos doble, ¿verdad? Doble con doble vocal. Entonces solo agregamos ing y no duplicamos la T. Ok, ready, listo. Congratulations. Okay, good job. Excellent. Now, what we are going to do? Teacher number 12. Ah, perdón. Permítanme, se me quedó la... Sí, tiene razón. Perdón, es que lo amplié y no lo estaba mirando. Ok. I think your team is... ¿Cómo nos quedaría esa? Winning. Winning. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Winning. Duplicate, right? Doble N y NG. Ok, we duplicate and say winning, ¿verdad? Y duplicamos la N porque termina en vowel consonant y la consonant no es ninguna de las de excepción. Excellent, good job. Ok, very good. Now, what we are going to do now is... I would like that you can take a screenshot. Me gustaría que tomen una captura de pantalla de esta, ¿verdad? And this is the last exercise of tonight. Este es el último ejercicio del día porque ya el tiempo está bien corto.
I'm going to share with you in the chat. And, okay, I think you have it now. Creo que ya lo tienen. So, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Let's pretend, let's imagine. Vamos a imaginar, ¿verdad? Vamos a pretender, vamos a suponer. Let's suppose that. It's 8:30 in the morning now. What are you doing? Vamos a responder a la pregunta, what are you doing? Cuando a mí me preguntan, hey, Patricia, what are you doing now? I say, I'm teaching English, I'm fighting with the internet connection, and I'm talking to my students, okay? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, si se fija, di tres respuestas. Le voy a cortar. Ajá, di tres respuestas utilizando el verbo en ing, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, it's 8:30 in the morning now, son las 8:30 de la mañana ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's noon now, what are you doing? Es mediodía en este momento, ¿qué estás haciendo? It's 1:30 in the afternoon now, es la 1:30 de la tarde ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's 3:45 in the afternoon now, what are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde ahora, ¿qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now, what are you doing? Son las 5:30 de la tarde ahora, ¿qué estás haciendo? It's 8:00 in the evening now, what are you doing? Son las 8 en punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué estás haciendo? It's 10:30 in the evening now, what are you doing? Son las 10:30, ¿verdad? De la noche, en este caso, ¿qué estás haciendo? So I'm going to stop sharing, voy a dejar de compartir, and I'm going to invite you again to the breakout rooms. Lo voy a invitar de nuevo a los breakout rooms que teníamos para que puedan discutir al respecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Utilizar el mismo verbo, pero con la respuesta en ing, ¿verdad? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No. Ok, please join. Unámonos a los equipos entonces. Oh, no. Quedó grande el equipo. Sí, hoy somos más en el equipo. Entonces, compañeros, completémoslo. Completémoslo. Completémoslo todo. Completémoslo. Hello. Were you able to join? Hola, hola. Can you hear me? Lo yo. No se pudieron unir, ¿verdad? Ahí está. Estamos. Ok, ¿me pueden escuchar? Hello. Sí, pero no se pueden unir a los breakout rooms, ¿cierto? No. Estamos en el de los otros. Ya, quedamos uno grande. No están en el breakout, bueno. Están en el salón principal. Bueno, miren chicos, la realidad es que por alguna razón, no podemos unir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, ya no creo. Les decía que por el tiempo que tenemos, no creo que sea posible el poder unirnos a los salones. Contestémoslo. Entonces, contestémoslo aquí. Vamos a trabajarlo one by one, uno por uno. ¿Verdad? Y me gustaría que voluntariamente alguien comience. Adelante, Jorge. What are you doing? It's 8:30 in the morning. What are you doing? Number three. Break.
que es noon, noche. Noche, noon, tarde. Noon es el mediodía. Noon es el mediodía. What are you doing? Es el mediodía. Noon. Sí, las 12. What are you doing? Ah, okay. Noon. Como auxiliar prácticamente, sí, para completar razón. El otro, porque como el otro no es verbo. Ajá. Almorzar no es verbo. Sí. Uh-huh. Tiene es razón. Verbo, pero el almuerzo razón. No. Uh-huh. Eating lunch. Eso. Ah, o también comiendo. Eating. Podría. Ajá. Podría ser. Utilizando eating. Eating. El muerto. Ajá. Hello, bye. I'm back. Hola, hola. Hello. Hola. I'm back. Hola. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantallita ahora? Sí. No. Okay. Yes. Which one were you trying to solve? ¿En cuál estábamos? A ver. Number four. Okay, number it's 1:30 in the afternoon. What are you doing? Es la 1:30 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? Normally, in a normal day, what you do? En un día normalmente, ¿qué están haciendo? ¿Esta hora? I'm working. Okay, you say, we are working, okay? Or we are... Yes, we are working at the office, or we are, I don't know, depending on what activities you do, right? Okay. Okay, yes. Let's see now. Sleeping. Sleeping, oh. Lucky one, suertudo, lucky one. Okay, let's see, number six. It's 5:30 in the afternoon. What are you doing? Y media. Mm-hmm. I am playing with my son. Excellent. I'm playing with my son. Any other opinion? I am driving my car. Uh-huh. Or you can say, I'm going home from work. Si usted me pregunta a mí, puedo decir, I'm going home from work. What else? Pueden decir también. Es lo mismo, traveling. I'm traveling home. O puede decir también, I am going out from my job. Estoy saliendo de mi trabajo, ¿verdad? Okay. Six. It's 5:30 in the afternoon. What are you doing? Esto es una hora después, ¿verdad? A las 6:30. Normalmente, ¿qué están haciendo a las 6:30? Having dinner. Okay. I am having dinner. Okay, excellent. Now, it's, let's see. It's 8 o'clock in the evening now. Vea que las 8 en punto, ¿verdad? De la tarde-noche. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Watching the news. English. Taking my English class or learning English. Or some of you may say, let's imagine that it's Friday. Imaginémonos que es viernes, but that you don't have to come to class. What else? I'm watching TV, I'm watching the news, the soap opera, la novela. Okay. Excellent. Okay, it's 10:30 in the evening now. What are you doing? I'm going to bed. Okay, I'm sleeping. Going to bed, I'm sleeping. Okay. Excellent. Wow, eating pupusas again. Oh my gosh. Qué noche. Too late. Ya va a engordar.
Yeah, getting fat. Okay. Okay, my dear. So let me advance. Great job. Hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? Perdón, que ahí estamos. So, before finishing the class, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la unidad 5, pero antes de terminar la clase, quiero que veamos esta parte, ¿verdad? What's the difference between the present simple or simple present and the present continuous? Normally, the simple present, we use it to talk about regular habits or actions, right? No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. Entonces, vea que el presente simple lo usamos para hablar de hábitos o acciones regulares o situaciones regulares. For example, I wash my hair every day. Lavo mi cabello todos los días, ¿verdad? He usually gets up very early. Él usualmente se levanta muy temprano. Si usted se fija, el verbo está en presente, ¿verdad? No lleva el ing. El presente simple también nos sirve to talk about facts, permanent situations or states. Nos sirve para hablar de hechos, situaciones permanentes o estados, ¿verdad? For example, I have one brother. He lives in Paris. Tengo un hermano. Eso es un estado bastante permanente. He lives in Paris. Él vive en París, ¿verdad? También es una situación bastante permanente. Water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Si se fija, eso es un fact, es un hecho científico, ¿verdad? Comprobado. With stative verbs. ¿Cuáles son los stative verbs? Verbs of the sense, los verbos de los sentidos. Por ejemplo, give me the money, I need it. Dame el dinero, lo necesito ahora. What happened? You look sad. ¿Qué pasó? Te ves triste. ¿Y cuáles son los verbs of the senses? Los verbos de los sentidos. Hear, escuchar, see, ver. Smell, oler, look, mirar, seem, parecer, sound, sonar, opinion, verbo de opinión, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar, possession, posesión, have, tener, own, pertenecer, belong, que también es un sinónimo, ¿verdad?, de pertenecer. Also, you can consider agree, estar de acuerdo, be, ser o estar, depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, darse cuenta, recognize, reconocer, seem, parecer, want, querer, etc. Entonces, eso es el presente simple. But now let's see present continuous. El presente continuo. We use it for actions in progress, now or around now. En acciones que están en progreso ahora o alrededor de este momento, ¿verdad? For example, I can talk, I'm brushing my teeth. I can talk, I'm brushing my teeth. No puedo hablar, estoy lavándome los dientes. I'm reading a new book, I love it. Estoy leyendo un nuevo libro, me encanta. Or for temporary actions or situations. I'm going to work by bus this week. Voy a ir a trabajar en bus esta semana. Es algo bien temporal, ¿verdad? I am living with my cousin until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que encuentre un apartamento. Changing or developing situations. Situaciones cambiantes, ¿verdad? The climate is changing very quickly. Your English is improving. Cambiando. El clima está cambiando rápidamente. Tu inglés está mejorando. O for future actions that are decided. O acciones futuras, pero en el corto plazo, ¿verdad? Que ya fueron planificadas o decididas. For example, I am meeting John this evening. Estoy reuniéndome con Juan esta tarde. We are leaving tomorrow at 7. Estamos partiendo mañana a las 7. Y algunas palabras, señales para el presente continuo son now, ahora, at the moment, en este momento, these days, estos días. This week, esta semana, this month, este mes, etc. Okay, my dears, because of the time, I'm going to stop this here, but I hope that we can continue studying these topics next week. Estos temas los vamos a seguir profundizando la próxima semana porque ahora apenas hemos iniciado, ¿verdad?
So I would like to ask you to please go to the platform and complete the most that you can. Les voy a pedir que vayan a la plataforma y que traten de complementar todo lo que puedan. Remember that I will be available, right? Recuerden que voy a estar disponible in order to help you as much as I can in order that all of us can be ready for section 5 next week. Voy a estar disponible, ¿verdad? Para ayudarles todo lo que pueda. Tal vez no se me vuelva a caer el internet. Para que resolvamos todo y que el lunes podamos estar todos en sintonía en la sección número 5, ¿verdad? Todo ya habiendo finalizado los ejercicios. Okay, good to have you here, my dears. And I'm sorry, I apologize for the internet conveniences. Me disculpo por los inconvenientes del internet, ¿verdad? Pero finalmente logramos completar los ejercicios. Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Okay, nos envía la última lámina, teacher, por favor. Sí, fíjense que rapidito, porque ya el tiempo apremia. Les voy a enviar un link en donde yo tengo otros materiales de este mismo curso, ¿verdad? Que les pueden servir incluso para hacer un repaso de las clases que ya vieron en las dos primeras semanas, ¿verdad? Solo déjenme, dentro de una hora más o menos voy a subir los últimos materiales de esta semana y les voy a enviar al chat el link a un Drive para que ustedes den doble clic y al dar doble clic ustedes se conectan al Drive y ahí van a estar las presentaciones, incluyendo los materiales de esta semana, ¿verdad? Okay. Bye-bye. See you. Bye. Good night. Take care. Bye-bye.